Patricia Cazaletti participó en el Europeo Junior en el año 89, se clasificó en séptima posición, no ha vuelto a participar a nivel internacional hasta ahora y el nivel no ha subido mucho, ha sido un ejercicio positivo lo alto que lanza el aro, pero sin embargo en cuanto a los saltos falta mucha amplitud en este momento, vemos la altura del aro muy alta, pero le falta amplitud en los saltos. Ha dejado estático el aro mucho rato, más de 3 segundos, quiere decir que tiene una penalización de 0,20 y faltas técnicas en cuanto al manejo de aparato bastante, es una gimnasta muy flojita. Julia Baicheva, de Bulgaria, la nota de su compatriota Nelia Tasanova fue de 9,80 y Julia Baicheva en primera posición, empatada con Oksana Skaldina. Vamos a verla con la pelota porque es su aparato preferido y su mejor aparato. Menos precisa que ayer. Sí, ha tenido dos imprecisiones muy claras de 0-10 al principio, en la primera diagonal. Ha perdido ligeramente la pelota, pero sin 0-10. Y después una recogida en la espalda, fuera del campo visual, también una pequeña duda. Quiere decir que ya es una falta. A continuación venía una de las faltas. Ya son 0-20 de la nota final, que no parte de 10, pero sí que puede ser bonificada por virtuosismo porque lo merece. Es una gimnasta muy expresiva y que domina muy bien la técnica de aparato y la técnica corporal. La nota de Katia Capelletti, 9-20, y Joana Bodak, que sale muy, muy crecida al tapiz, puesto que va en sexta posición, probablemente después de la temporada impensable para ella. Decías, Paloma, que iba a sexta hasta el momento. También se clasificó en este puesto en la Copa del Mundo hace 2 semanas. Una gimnasta, una progresión bastante fuerte. Quedó en el año 88 en la 23ª, en el 89, 12ª y ahora sexta. Y ha tenido al principio, esa es una de sus condiciones, el giro, y ha tenido al principio que rectificar su trayectoria, retrocediendo unos pasos para recoger la cinta. Ha tenido también muy poquito manejo de la cinta con la mano izquierda. Ha alternado muy poco entre mano derecha y mano izquierda. El ejercicio de Julia Baicheva fue puntuado hasta ahora con su peor nota, un 9,80. Ha tenido algunas pegas, algunas caídas, algunos fallos y esto ha sido evidentemente penalizado. A quien tenemos ahora es a Sandra Schock,
de Alemania, ya no debemos decir República Federal ni Democrática, ayer finalizó 17ª y sus notas fueron un 9.45 y un 9.40 con la pelota y la cinta respectivamente. Sandra Sock es de las gimnastas de la generación que provienen del Europeo Junior de Tenerife. Tiene tan solo 15 años, también es a partir de ese Europeo Junior, no ha vuelto a participar en ningún torneo importante. Una gimnasta que ha utilizado casi todas sus formas de trayectoria de desplazamiento en línea recta y tampoco ha utilizado elementos con la cuerda plegada en dos, siempre con la cuerda solamente plegada en dos, no ha tenido variedad en la composición. La nota de Joana Bodak, un 9.60, más acorde con lo que ella suele ser regularmente y no con ese 9.80 que ayer le otorgaron los jueces en el ejercicio de pelota. Yo creo que un poquito hinchada sí estaba la nota. A quien tenemos ahora es a Silke Neumann, otra alemana. Es la mejor clasificada. Silke Neumann ayer consiguió un 9.55 con la cuerda y 9.40 con el aro. Le ha faltado una parte lenta, ha sido demasiado activa durante todo el tapete. No ha habido ningún contraste en la música ni en el movimiento de la gimnasta. No ha tenido contrastes, siempre parte rápida. Ha tenido un elemento muy original, una recogida precisamente ahora. Hace una voltereta, recoge las corvas. Es un elemento de gran riesgo porque la recoge fuera del campo visual. Pero como tú has dicho, ha sido un ejercicio muy monótono en cuanto a la rapidez. No ha tenido descanso y eso le ha provocado el no terminar cada uno de esos elementos. Iba como corriendo continuamente. Precipitación, en una palabra. Sandra Soe consiguió un 9.60 y a quien tenemos ahora en las imágenes es a Eleni Cucú, griega, 12ª posición, y para una gimnasta de la que no tenemos ninguna referencia puesto que es su primera competición internacional que nosotros sepamos, no está nada mal, es la primera griega clasificada.
muy flojito el ejercicio de Lili Cucu, que sí participó en el Europeo Junior, en Tenerife, donde se clasificó en la decimocuarta. Después en el Mundial de Sarajevo en el 89 quedó en el puesto 40. Salida de practicable, salida de la gimnasta también, porque ha apoyado la mano. Es una pena porque la nota final es un 0-20. Ya se ha desconcentrado totalmente y el ejercicio ha terminado mal. Ella ha tenido muchas más altas graves hasta el final del ejercicio. Es una gimnasta que va a sacar una nota bastante baja. 9.50 la nota de Silky Newman con la pelota. Y Samantha Ferrari, una gimnasta tremendamente regular, siempre está entre las 10 mejores de Europa y del mundo. Novena finalizó ayer, aunque con la pelota consiguió una nota quizá un poquito por debajo de su nivel, un 9.45 y un 9.65 con la cinta. Supongo que no le pesará a Samantha Ferrari la responsabilidad de ser la primera gimnasta italiana, puesto que lo lleva haciendo mucho tiempo, pero ha empezado fallando. Sí, y también falló ayer con la pelota, porque decías antes que obtuvo una mala nota y es que se salió fuera del tapiz. Sin embargo, la cinta tampoco lo hizo excesivamente bien y le dieron una nota bastante buena. No es su mejor aparato, la cuerda, hemos visto que ha tenido algunos fallos en la recepción de la cuerda. Al final también ha recogido un elemento original con la cabeza, pero también lo ha fallado. Hoy no está muy fina. La nota de Eleni Cucu de Grecia, un 9.10. Y estamos en la gimnasta número 13, Diana Konopka, de Polonia. Quizá la última gimnasta polaca, la última. Y esta sí que de verdad no tiene ninguna experiencia internacional. Para nosotros y para casi todos los que estamos aquí es nueva. Muchos fallos de esta gimnasta y es curioso porque decías, Paloma, que es su primera actuación internacional, pero ella es mayorísima, tiene para la gimnasia, tiene 18 años. Ahí ha caído medio punto de penalización por cada juez. Ha perdido el equilibrio de caídas, medio punto, 0.50. Dimitri.
Trinka Todorova, quinta gimnasta después de las dos primeras rotaciones de Bulgaria. 9.60 la nota de Samantha Ferrari. Vamos a ver a esta búlgara porque quizá sea la que junto a Julia Baicheva se pueda meter en esa final de 26 mejores gimnastas. Ha tenido dos fallos importantes en una técnica, la técnica de giro que no domina prácticamente nada. Teodora Blagueva, Teodora Dimitrinka, ha tenido dos fallos importantes de desequilibrio, en uno de ellos un giro doble, cambiando la pierna de posición, apoyado el talón, quiere decir que es 0-10, y en otro de los giros. Es una gimnasta, ha tenido muchos lanzamientos, pero falta por recorrer una parte del practicable. Hemos podido ver la nota de la polaca, que decíamos que iba a ser bajita la nota, puesto que el fallo ha sido grande, 9.20, y aquí tenemos ahora esa Ancuta Goya de Rumanía, 12.ª después de las dos primeras rotaciones, 9.5, 9.45 en la pelota y la cinta respectivamente. Ancuta Goya, una gimnasta muy jovencita, tiene tan solo 14 años, nueva en la competición internacional de este nivel, una gimnasta muy dinámica, quizá demasiado, porque no ha tenido cambios de ritmo y le falta terminar cada uno de los elementos, va muy precipitada. La nota de Dimitrinka Todorova, 9.75, ya decíamos que había tenido algunos fallos. A pesar de eso, se pone en segunda posición provisional, aunque faltan las mejores gimnastas por salir. A quien tenemos ahora en la pista, en el tapiz, es a Stéphanie Cotel, francesa, es la mejor francesa de estos momentos, y a pesar de eso está en 23ª posición.
Croacia es un país que en estos dos últimos años ha subido mucho el nivel, tanto en individual como en conjunto. Y Stefanie Kotel, que quedó clasificada en la Copa del Mundo hace 15 días en décimo lugar, décimo tercer lugar, nos ha demostrado que no tiene nada que ver con las francesas de hace unos años. Es una gimnasta que tiene bastantes condiciones. Ha abusado mucho del equilibrio vertical dorsal, o sea, la pierna extendida en la vertical delante y detrás del cuerpo. Es un elemento que le sale bien, que domina, pero ha abusado. Vamos a prestar atención porque Oksana Kostina de la Unión Soviética finalizó ayer en cuarta posición con unas notas bastante regulares, 9-7 con la cuerda, 9-85 con el aro, y está en cuarta posición, insistimos. Lo que hace la experiencia, Susana, rectificar sobre la marcha, pero muchos fallos. Muchos, y Oksana solamente ha participado en un mundial en Sarajevo en el año 89 y precisamente falló el mismo elemento que en esta ocasión. Uno de los más difíciles, ella recoge en un equilibrio dorsal detrás del cuerpo, en este momento, se cae y ella cae, en lugar de ir hacia la pelota se tumba y la falta ha sido mucho más grave porque ha perdido tiempo, ha perdido elementos. Y a continuación, el ritmo a continuación ha tenido otro fallo importante y bueno, seguro que no va a ser de las tres soviéticas, va a ser la que no pase a esa final de las 26 mejores. Marija Buk de Yugoslavia, séptima ayer. Y mucha atención porque después irán las dos soviéticas restantes, Timochenko y Skaldina. También muy flojito el ejercicio de Marina Buk. Esta gimnasta está participando en este grupo A, donde se clasifican a partir del último campeonato del mundo las mejores por clasificación. Ella, por su nivel, no debería de estar en este grupo, pero su compañera ya retirada, Milena Relkin, una gran gimnasta que se clasificó en el sexto lugar en el mundial, por eso ella la suple y está en este grupo, pero no es de este nivel. Aquí están solamente las mejores clasificadas, las 26 mejores del mundial anterior. Alexandra Timochenko, la nota de su compatriota Oksana Kostina fue de un 9-6, lógico, después de los fallos. Y vamos a ver a Alexandra Timochenko, que no está precisamente en su mejor momento. Después de la Copa de creo que está un poquito desesperada. Thank you.
verdad que nos conocemos el ejercicio después de verlo ya en repetidas ocasiones, lo he vuelto a cambiar, lo mismo que en la Copa del Mundo en Bruselas hace 15 días. Se ha comido, como decimos, dos elementos, uno de equilibrio muy importante. No es alta, pero nos demuestra que no es la Timoshenko de siempre. Está dudando, y una gimnasta que duda es insegura. Y Timoshenko en cualquiera de sus actuaciones puede fallar y perder ese primer puesto que creo que merece si no falla. Efectivamente, Alexander Timoshenko tiene una difícil papeleta porque no se sabe cuál es el motivo, todo el mundo especula, pero no es la forma de entrar la suya en el tapiz. Sin embargo, su compatriota Oksana Skaldina viene de ganar la Copa del Mundo y entra con una seguridad y con un salero en el tapiz que no entra Alexandra Timoshenko, cuando en condiciones normales es mucho mejor la gimnasta de Kiev, Alexandra Timoshenko. Porque nunca hemos visto a Oksana Skaldina. Ella viene como actual campeona del mundo, la mejor gimnasta del mundo, y nos lo ha demostrado. Aparte, hay un contraste muy claro entre Alexandra Timoshenko, una gimnasta muy seria, demasiado seria, con Oksana Skaldina, es una gimnasta muy alegre, muy dinámica, y eso transmite al público una seguridad. A pesar de todo, Alexandra Timoshenko consiguió un 9.90 y tenemos que insistir en que esta es la segunda jornada en donde no se decide nada, únicamente el pase de las 26 mejores a la final de mañana y la puntuación por equipos. Probablemente España en esa puntuación por equipos está en tercera posición. Vamos a ver si la mantiene. Sí, ahora participan tres gimnastas por país, tres, y de todas estas gimnastas solamente pueden pasar dos por país a esa final de 26 mejores. Quiere decir que una gimnasta que se clasifica aproximadamente por el 30 y tantos tiene oportunidad, si es la segunda de su país o la primera, de pasar a esa final de 26 mejores. Hanna Vesela, de Checoslovaquia, en el puesto vigésimo finalizó ayer y menuda papeleta salir detrás de los dos monstruos soviéticos. Thank you.
Decías, Paloma, que menuda papeleta la de esta gimnasta, pero a la hora de puntuar y de comentar un ejercicio, hay tantos aspectos que diferencian a esta gimnasta checoslovaca del resto de las compañeras soviéticas anteriores, que bueno, por decir algún detalle, en los elementos de flexión, ella no es amplia, tampoco en los saltos, pero tampoco utiliza el relevé, va continuamente sobre talones en casi todos los elementos. Y esa es la nota de Oksana Skaldina. 9.90, ha habido unanimidad en las seis jueces. Quien sale ahora es la húngara Susa Musil, que ayer con el aro tuvo una pobre actuación, 9.20, y con la pelota 9.60. Finalizó en la vigésima posición. Un ejercicio de muy poca amplitud en cuanto a la técnica de cinta, sí que ha tenido originalidad en la forma de lanzar, ha tenido múltiples combinaciones, incluso hasta tres, pero no ha sido un ejercicio brillante, muy poco amplia. Vemos como la cinta está continuamente en movimiento, pero muy cerca de la gimnasta. Un ejercicio nada destacable, excepto esa forma, esa combinación en la hora de lanzar. 9.50 la nota de Hanna Vesela, de momento se coloca en 15ª posición. Quedan 4 gimnastas tan solo para finalizar esta primera rotación, entre ellas Carolina Pascual. Y la italiana, Irene Germini, es la que va a actuar en este momento. 9-4 con la pelota, 9-3 con la cinta en el primer set. Irene Germini participó en el Europeo Junior de Tenerife. Desde entonces no se le ha visto en el panorama internacional. Una gimnasta que quizá de las italianas es esta Samantha Ferrari, tiene buenas condiciones, y destacar la altura de los saltos. No solo son amplios, sino que además coge muchísima altura. Negativo tiene en la recogida de la cuerda. Ella para el movimiento y queda estático, se quiebra el dibujo. Cada vez que se quiebra el dibujo es un 0-10 de penalización. Está preparada ya la húngara Anita Palov. Acabó también en 20ª posición junto a su compatriota Susa Musil, de la que todavía no sabemos la nota, aunque ya ha actuado.
Es sus, una de las... sus notas fueron 9-4 en los dos ejercicios. Sí, iba a decir que es una de las peores clasificadas que están en este grupo en el Mundial de Sarajevo. Quedó en 38ª posición. Pues esta gimnasta se le podría bonificar por originalidad, porque ha tenido dos elementos nunca vistos y de gran originalidad. A ver, no sé si tenemos la ocasión de verlos en la repetición. Uno de ellos ha sido un rodamiento, un elemento aparentemente sencillo, rueda en plano horizontal alrededor del pie, la pierna en horizontal, y otro al principio del ejercicio después de un lanzamiento y ha golpeado con la planta del pie y ha lanzado. Son dos elementos que se le debe de bonificar por originalidad. Se oyen palmas andaluzas, o como se llamen, por la entrada de Carolina Pascual, que ayer finalizó en 10ª posición, es la mejor clasificada. 9.55 con la cuerda, 9.50 con el aro, es la mejor clasificada de las tres españolas, en 10ª posición. Muy segura ha estado Carolina Pascual, de 14 años, del Club Atlético Montemar de Alicante. Ella empezó a entrenar con Rosa Centenero en Murcia, después pasó con Rosa Menor, Nuria Salido y Gloria Rico. Y desde abril del 90 se encuentra, pertenece a la selección, aunque ella no entra en Madrid, como Carolina, como Noelia Fernández. Sí, un ejercicio. Quizá le ha faltado dificultad con las recogidas con una mano, pero sí que ha tenido elementos de riesgo y sobre todo el giro doble en equilibrio vertical dorsal, que es una de las muy poquitas que lo hace en esta competición. Última gimnasta de esta primera rotación, Irina de Leanu, la mejor rumana y que le ha tomado el relevo a Florentina Butaru. Es de sus mismas características físicas,
finalizó ayer en séptima posición después de las dos primeras rotaciones. Una pena porque justo al final del ejercicio, y que iba correcto, excepto una gimnasta Irina Deleanu, que falta terminar con cada uno de esos elementos, va demasiado precipitada. Ella quedó en quinta posición en la Copa del Mundo de 15 días y en la decimonovena en el Mundial de Sarajevo en el año 89. Esa es la nota de Carolina Pascual. Ha remontado un puesto después de tres rotaciones, 9.50, 9.55, 9.50, hasta el momento. Y comienza la última rotación precisamente con Mónica Fernández. Ella tuvo un mal día con la cinta, 9.55 conseguido hoy con la cuerda. Vamos a ver si mantiene ese nivel, porque de momento está entre las 15 mejores, pero vamos a ver. Mónica Fernández, entrenada por Emilia Boneva, y que viene con la responsabilidad de ser la única gimnasta que viene con Emilia Boneva puesto, que ya hemos dicho que Ada Liberio está aquí, pero está sentada en la grada con la pierna escayolada. Mucho el ejercicio. Mónica al principio ha tenido una pequeña posición, ha dudado en la recogida de un lanzamiento, no es falta porque no ha habido penalización, no tiene que haber penalización. Ha ido superando y ha hecho un ejercicio muy bueno. Una de las recogidas fuera del campo visual. Tiene quizás el ejercicio mejor, el mejor montaje de Mónica, ya se encuentra mucho más seguro con este aparato y lo ha demostrado. Y perdona, Paloma, porque me decía ahora la comentarista de la televisión búlgara que le extrañaba mucho la nota de Carolina, decía que era muy baja. Hombre, lógicamente Carolina Pascual es la primera intervención, esta gimnasta ha participado en el junior, pero no en está preparando, junior, sí, está sí. Preparando para ella. Y es la primera incursión que hace en el campo de la senior, así de una competición de este es totalmente nivel. Desconocida. Lógicamente eso en las jueces, todo el mundo sabe que en gimnasia rítmica pesa mucho. Thank you.
Elisa Bialkowska, de Polonia, es la gimnasta más veterana que participa en esta séptima edición de los Campeonatos de Europa. Participó ya en el Mundial de Varna en el año 87, después participó en Seúl en los Juegos Olímpicos y su mejor clasificación fue la Copa, la tercera Copa hace 15 días en Bruselas, donde se clasificó en 16ª posición. Ahí tienen la nota de Mónica Fernández, la mejor nota de esta gimnasta. En esta competición, 9.60, lógicamente, ha abordado el ejercicio, ha hecho el mejor ejercicio de los cuatro, con mucha garra y mucha pasión. Y de nuevo, palmas andaluzas, otra vez no sé cómo se dice, pero bueno, palmas andaluzas por Noelia Fernández. Entrenada por Rosa Menor en Alicante, también está como en la misma situación de Carolina Pascual, está entrenando allí en Alicante, no en Madrid con el resto. Y ayer acabó en 10ª posición. Un 3.950 se ha conseguido en la competición de este campeonato. Al final del ejercicio ya ha tenido que rectificar, ha tenido que quitarse la cinta, cualquier contacto de la cinta con el cuerpo, ahí vemos su 0-10 y ya ha caído, es otro 0-10, pérdida de ritmo, impresión general, es una falta media, es 0-30 aproximadamente. Noelia, su campeona de España, sustituye, que no hemos nombrado, Paloma, a Carmen Acedo, gimnasta que estaba seleccionada para este europeo y que también ha pasado por el quirófano porque se dañó el menisco y que se ha quedado en tierra. La nota de Elisa Bialkowska fue de 9.50 en su último aparato, y quien está ahora en la pista es Lenka Ulelova, que ayer no realizó una buena competición y que hoy tampoco ha tenido su día con la cinta. 9.35 ha conseguido en el aparato. Vamos a ver si consigue remontar esta actuación tan pobre que está teniendo. Un aspecto importantísimo, lo mismo que venir bien preparada una gimnasta es la regularidad, el saber superar un fallo, y Lenka nos ha demostrado que no es capaz. Falló ayer en la primera jornada, ha fallado hoy, una gimnasta que se viene abajo con el primer fallo.
Esa es la nota de Noelia Fernández, 9.50, empatada en la primera posición momentáneamente con su compatriota Mónica Fernández, aunque según el reglamento, en caso de empate, suponemos que Carolina pasará a la final de las 26 mejores y entre ellas dos pasará la que tenga la nota más alta, que es Mónica Fernández. Nelly Atanasova, de Bulgaria, octava en la clasificación después de dos rotaciones y que hoy ha conseguido su nota más alta, un 9.80 con la cuerda, y la vemos ya en el último ejercicio de esta competición, que dará la clasificación por equipo. Todo hace pensar que junto a Julia Baiseva será Nelly Atanasova la que pase a la final de las 26 mejores. Bueno, hasta el momento la más flojita ha sido esta gimnasta. Lo que se ha demostrado es que se ha ido superando conforme iba realizando cada ejercicio. Este es el mejor que ha hecho, se la ha visto mucho más tranquila, más centrada. Pero no lo sé porque Teodora Dimitrinka es una gimnasta muy segura, muy regular, y depende de su actuación va a ser difícil decirlo todavía. Pues vamos a ver de momento a la italiana Katia Cappelletti y a continuación irá Julia Baiseva. Le decíamos en la actuación anterior de Katia Cappelletti que es una gimnasta bastante flojita. Ella tiene una técnica incorrecta en cuanto a la sujeción de la pelota. La pelota siempre tiene que ser mantenida sobre la palma de la mano, no sujeta. Y ella, cada una de las recogidas, apoya la pelota sobre la muñeca. Quiere decir que cada vez que toma contacto la pelota con la muñeca sincera, no tiene técnica buena de aparato. Julia Baiseva. Julia Baiseva, con su último aparato con la cinta, 9.90 con la cuerda, 9.85 con el aro, 9.80 con la pelota, a pesar de ser su mejor aparato. Y vamos a ver qué hace ahora su compatriota, Nelly Atanasova, consiguió un 9.80 en una jornada muchísimo mejor que la de ayer. Thank you.
pues no ha estado muy correcto el ejercicio, ha tenido tres faltas, tres pequeñas faltas de 0-10 muy claras, ha habido un contacto de la cinta con el moño, casi al final del ejercicio, ha tenido que rectificar el elemento, también ha tenido que dar un pequeño paso para recoger, después de un gran lanzamiento, una serie de tres giros. Precisamente decía Paloma que su mejor aparato fue la pelota y también es la cinta, ella domina los grupos de técnica corporal, de giro y equilibrio, que son obligatorios en la pelota y en la cinta. Katia Capelletti consiguió 9.40, su mejor nota, y después de Julia Baicheva, a la polaca Joanna Boda, que fue sexta después de ayer, y su media de nota puede estar entre el 9.6 y 9.7, aunque ayer fue puntuada generosamente en el ejercicio de pelota. Ha sido difícil ver, pero yo creo que ha salido ligeramente la cuerda de practicable. Esto sería de la nota final de la media entre las seis jueces. Se van las dos más altas, las dos más bajas. Y si hace la media sería un 0-10 de penalización. Tiene un ejercicio, Joanna Boda, muy dinámico. Tiene elementos originales de riesgo. Y es más, tiene algo positivo en que no para la trayectoria de la cuerda. No se quiebra el dibujo entre un elemento y otro. Enlaza muy bien los elementos. Han visto la nota de Julia Baicheva, 9.80, se coloca de momento en primera posición con 39.350 por delante de su compatriota Nelly Atanasova, que tiene 38.750, y en tercera posición empatadas las dos españolas Mónica Fernández y Noelia Fernández, ambas con 38 puntos. Ha ido descendiendo el nivel del ejercicio hasta terminar prácticamente en el suelo el aro. Sandra So, que solamente ha participado en categoría junior en el mundial en el europeo de Tenerife, en su primera competición senior, vemos una falta, es un 0-20, ha perdido ritmo, ha perdido tiempo. Y destacar un aspecto negativo es que todos los lanzamientos y prácticamente todos los elementos de la composición han sido realizados en el mismo plano, no ha habido variedad en la utilización de los planos, que es el aspecto característico del aro.
de una alemana a otra, a Silke Neumann, que ayer finalizó en 12ª posición, es la mejor alemana clasificada. Su nota media viene a ser el 9,50. Precisamente con este aparato, Silke Neumann pasó a la final en la Copa del Mundo hace 15 días. Quedó en octava posición porque en esa misma final falló como ha fallado en esta ocasión. Hace un ejercicio con numerosas faltas, deja continuamente la cinta estática sobre el suelo en el momento de lanzar y ella tiene muchos lanzamientos, quiere decir que son varias las faltas y sobre todo la trayectoria del ejercicio debe ser penalizada. La nota de su compatriota Sandra Soek fue de 9,50 y Eleni Kukú de Grecia es la mejor griega de las tres que hay en este campeonato europeo. Finalizó en 12ª posición y su nota en el ejercicio que ha realizado esta tarde ha sido un 9,10. Tendrá que hacer mucho esfuerzo y remontar muchas posiciones para poderse meter entre las 10 mejores. Y de momento creo que no comienza con buen pie el ejercicio. Varios elementos de enlace muy originales, pero en general el ejercicio ha estado poco correcto, ha tenido muchos contactos de la cuerda con el cuerpo, caídas y sueltas del extremo. Grecia es un país, el último que se ha incorporado a la competición europea. Empezó tras celebrarse el Campeonato Europa Junior en el año 87, allí en Grecia, donde España consiguió imponerse y ya conseguir en esta categoría una medalla de bronce. Perdón. Fue de plata, porque la Unión Soviética quedó en octavo lugar. Y a partir de entonces Grecia va remontando puestos, tanto en individual como en el conjunto. Samantha Ferrari, no ha sido este su mejor campeonato, aunque en el ejercicio que ha realizado esta misma tarde ha conseguido un 9,6 con la cuerda, pero la mala nota de ayer, ese 9,45 le va a pesar, aunque lo normal es que esté en la final de las 26 mejores.
Yo creo después, Paloma, después de ver la actuación de Samantha Ferrari, podemos sacar una conclusión. Es que las mejores gimnastas que quedaron clasificadas después de la Copa del Mundo en Bruselas, después de búlgaras y soviéticas, es decir, la cuarta, la quinta, sexta gimnasta, Joana Bodak, bueno, excepto Joana Bodak, Lenka Ulelova, Checoslovaquia, esta gimnasta italiana, Samantha Ferrari, Irina de Leanu, de Rumanía, todas las gimnastas vemos que han llegado aquí pasadas de forma. Ellas han enfocado más su preparación hacia la tercera Copa del Mundo y aquí nos están demostrando que han llegado pasadas de forma porque todas están fallando. Incluso Timochenko, yo no sé si llegó ya pasada de forma a la Copa, pero hasta ahora todas están fallando. Es una cosa, no es normal. Hay que tener en cuenta que una gimnasta, después de una Copa del Mundo, pasar 15 días, volver a subir en las gráficas su intensidad y su preparación para un campeonato de Europa es muy difícil y nos han demostrado que el resultado no puede haber dos competiciones tan seguidas. Evidentemente, aunque quizá no había otra manera de planificar o planificarla por parte de la Federación Internacional este calendario, aunque sí hubiera muchas cosas. De cualquier manera, la temporada finaliza aquí en este campeonato y hasta la temporada que viene. Quien está ahora mismo en la pista es Diana Konopka, de Polonia. Es quizá la más bonita de las tres polacas aquí presentes. Elisa Białkowska, Joana Bodak y Diana Konopka. Como decías, Paloma, esta gimnasta es la más flojita de las polacas, incluso de todas las de este grupo A, que le decimos, son sacadas después de la clasificación del último campeonato. Y destacar que hay tres españolas en este primer grupo, junto con tres soviéticas, tres búlgaras y poco más. Dimitrinka Todorova, de Bulgaria. En ella pesa la responsabilidad después de haber tenido unas actuaciones irregulares del 9.65 del aro al 9.80 con la pelota y 9.75 con la cinta. Es su última actuación y su última oportunidad para clasificarse en la final de las 26 mejores que, repetimos una y otra vez, se disputará mañana. Tienen que pasar dos por país. Este último elemento se ha visto claramente que es un fallo de la composición. No ha hecho el elemento que tenía, era parar la cuerda en la espinilla, y no lo ha hecho, pero ha rectificado. Ella sabía que en este ejercicio se jugaba el pase a esa final de las 26 mejores y lo ha echado, el resto. Un elemento de gran riesgo y originalidad suyo. No se ha visto en otra gimnasta. Yo creo que le van a dar una nota alta. Va a estar muy difícil el que sea superada por su compañera y nueva en la competición, Nelly Atanasova. Anguta Goya, de Rumanía, 28.450 hasta el momento.
y una nota media de 9.50. Ha tenido una falta de desplazamiento por todo el practicable y le ha faltado una esquina, pero hay que destacar que la composición ha estado muy equilibrada, tanto en el manejo de mano izquierda y mano derecha ha sido una continua transmisión, y además en la utilización de los distintos planos del aro, ella ha lanzado de diferentes formas, manejando todos los planos y también en los enlaces. Enlaces son elementos que hay que tenerlos muy en cuenta porque dan valor, originalidad y vistosidad a la composición. La nota de Dimitrinka Todorova ha sido de 9.85. Esto quiere decir que se pone en segunda posición por detrás de su compatriota Julia Baicheva y por delante de su también compatriota Nelly Atanasova. Esto quiere decir también, una segunda lectura, que será Baicheva y Todorova las que pasen probablemente a la final, con toda seguridad, de mañana, de las 26 mejores. Quien está en la pista ahora mismo es Stéphanie Cotel de Francia. Les decíamos antes, tras la actuación de su tercera rotación, que sorprende que esta gimnasta sea francesa. Ha demostrado un alto nivel, es una gimnasta que tiene grandes condiciones y la composición ha estado bastante equilibrada. Prácticamente todos los elementos de riesgo de dificultad de lanzamiento han sido recogidas con una mano o fuera del campo visual. Todos aquellos lanzamientos recogidas con dos manos pierden la dificultad. Siempre que sea, si es fuera del campo visual, sí que es dificultad, pero si no, no. Pues vamos a prestar mucha atención porque los tres primeros puestos de la clasificación provisional están ocupados por búlgaras y quedan las tres actuaciones de las soviéticas. Oksana Kostina en este momento entra con la cinta y posteriormente lo harán Timochenko y Skaldina. Lógicamente, la lucha búlgaro-soviética continúa por este primer puesto, aunque en la clasificación de hoy solo juegan la clasificación por equipos, que ya es de por sí bastante importante y que ayer encabezaba la Unión Soviética.
mal día ha tenido hoy en las dos actuaciones Rosana Costina, ya por falta de participación internacional. Ella solamente participó en el Mundial de Sarajevo y desde entonces no la hemos visto. Quiere decir que a una gimnasta hay que sacarla a competir, si no falla, como vemos en la imagen. Al comienzo del ejercicio es un 0,20, 0,10 por caída de aparato y ha tenido que desplazar un paso. Una falta de 0,20 que cada juez tiene que penalizar, y precisamente en este jurado, jurado de cinta, es Manuela Fernández del Pozo, la juez árbitro experta, miembro de la UER, la Unión Europea de Gimnasia, y la que tiene que controlar las 6 jueces que van a dar la nota a Osana Costina. Efectivamente. Vamos a ver a Marija Bob de Yugoslavia, pero vamos a prestar también mucha atención porque inmediatamente después vendrán las dos soviéticas y que faltan Timoshenko y Skavina. Podemos decir que en esta séptima edición del Campeonato de Europa las cosas en cuanto a las jueces han mejorado mucho. Recordamos que en el Campeonato de Europa anterior hubo triple empate en la primera plaza, así como triples y cuádruples empates en las finales por aparatos. Todas las gimnastas obtuvieron un 10 aquí. Todavía hasta el momento no ha aparecido ningún 10. Y esa es la nota de Costina, 9,75. Está claro que Costina ya no se clasifica dentro de las 26 mejores, siempre y cuando Skaldina y Timoshenko, que aparecerán en este momento, no hagan nada extraño. Sí puede perjudicar a la hora de clasificarse por equipos en individual a la Unión Soviética y que pase a segundo lugar. Excesivamente seria, vemos a Timoshenko, y esta no es su cara habitual. Ella siempre es, dentro de su seriedad, un poquito simpática, más agradable el aspecto. Ya podemos decir que Alexander Timoshenko se va a clasificar para las 26 mejores. Y allí yo creo que podemos darle la oportunidad de que se clasifique, porque merece ser campeona de Europa. Alexander Timoshenko hasta el momento ha obtenido 3,9,90, porque doy por hecho que va a conseguir este 9,90, y 1,80 que no fue por un fallo. Se le salió la cinta del tapiz. En un lanzamiento se le salió contacto del aparato, no por fallo de ella, sino bueno, el vuelo de la cinta cayó antes y fue penalizada, pero no por un fallo. Quiere decir que ya hubiese podido obtener un 9,90, que sería el cuarto
Y mientras los fotógrafos van corriendo de un tapiz a otro para fotografiar a Oksana Skaldina, vemos a Timoshenko cómo se ha abrazado, pues bastante emocionada, a su entrenadora, Madame Dirugina, porque evidentemente supongo que las dos son conscientes de que Timoshenko no está en su mejor momento, sobre todo psicológico, no tanto físico. Vamos a ver a Skaldina. Que segura está Oksana Skaldina, ella sabe que es la mejor en cuanto a clasificación se refiere y nos lo ha demostrado, está muy muy segura, nunca la habíamos visto con esa seguridad en el tapiz. Ella ha clavado todos los elementos, una recogida, presión dorsal, una mano, todos los movimientos han venido con exactitud a la posición que ella esperaba al aparato. Y esta es la nota que tú decías, Susana, el 9.90 para Timoshenko. Y que creo que volveremos a ver con Oksana Skaldina, otro 9.90 con la pelota. De momento la clasificación, primera Timoshenko, segunda Baicheva, tercera Todorova Dimitrinka. Muchos fallos ha tenido esta gimnasta, ha caído la cinta dos veces, pérdida de ritmo, pérdida de elementos, impresión general, aparte que el dibujo no es correcto, ella no dibuja bien, no está visiblemente los cinco o seis bucles o rayas que tiene que aparecer en las serpentinas o círculos, vemos ahí, totalmente en el suelo, es un 0-10 más por caída de aparato, más 0-10 por pérdida de ritmo y ha tenido que desplazarse otro 0-10, una falta muy grave. Vean la nota de Oksana Skaldina, 9.90. Se coloca en primera posición
por delante de Alexandra Timochenko, a quien, por cierto, las jueces le han revisado la nota de la cinta y del 9.80 que en principio le habían otorgado le han pasado al 9.70. Probablemente, a lo mejor también hay alguna revisión para Skaldina. Vamos a ver, porque probablemente, a lo mejor a lo largo de la competición lo podremos saber. De todas formas, lo que ya está claro es que la Unión Soviética se queda clasificada en primer lugar por equipos en individual y Bulgaria es segunda. Esperemos que España se clasifique en esa tercera posición que consiguió ya en el último mundial en Sarajevo, en el año 89. Dependerá de la actuación de Carolina Pascual, que es la última gimnasta que queda para España por representar. De momento, a quien tenemos en la pista es a la húngara Susa Musil. Quedan, por tanto, cuatro gimnastas más para finalizar esta segunda jornada. Susa Musil no domina uno de los, o el principal grupo de elementos de técnica corporal, que es el salto, que todas las gimnastas tienen que ejecutar con la cuerda. Tres saltos diferentes durante toda la composición. Precisamente la cuerda es un aparato que necesita de la gimnasta mucha potencia, mucha rapidez, pero sobre todo potencia de salto, ya que se basa en los saltos, saltitos, la técnica de la cuerda. En cuanto a técnica corporal, la nota que consiguió Hanna Vesela de Checoslovaquia fue de un 9.30 y entra ya en la pista la última representante italiana, Irene Germini, con una nota media del 9.4. En este ejercicio con el aro vamos a ver si lo consigue y mantiene esa situación, aunque lógicamente suponemos que sus compatriotas Samantha Ferrari y Katia Cappelletti estarán por delante de ella para la clasificación de las 26 mejores. Decías, Paloma, que se clasificará en tercera posición detrás de sus dos compañeras de Italia y no creo que pase a la final. Sin duda es la más joven de las tres, la que tiene mucha menos experiencia, también la más flojita, pero también la que tiene más futuro por delante. Solamente tiene 14 años, participó en el Europeo Junior de Tenerife, donde se clasificó en 24ª posición. Susa Musil consiguió un 9.50, de momento se coloca en 15ª posición, empatada con la francesa Stephanie Cotel y con la checa Hanna Vesela. Y detrás de esta húngara, Anita Baló, actuará la última española de la competición. Thank you.
tiene muy correcto la sujeción de la pelota. Les decíamos antes que siempre que toque la muñeca es falta, y esta gimnasta abusa de ese, de esa incorrección continuamente. Toca, vemos en este momento, de lanzar la pelota, estaba mal sujeta, tocaba la, la muñeca. La serie preacrobática, las volteretas son preacrobacias que no dan valor, simplemente dan vistosidad a la composición, esa recogida sí que era de dificultad. Ahí tienen a Carolina Pascual, es la última representante española, ayer finalizó en décima posición, la mejor clasificación, sus notas 9.55, 9.50 y 9.50. Tiene que conseguir un 9, por lo menos un 9, para que España se cuelgue la primera medalla de bronce de este campeonato de Europa. Con ello se conseguiría el bronce en la clasificación por equipos, que no es la misma que la de conjuntos. Pues yo creo, Paloma, que sin duda ese 9 está conseguido, y también ha conseguido el demostrar la decisión muy difícil de Manuela Fernández del Pozo, directora hasta hace poco por una serie de problemas del Comité Técnico de la Federación Española, la decisión de traer a estos europeos a dos gimnastas junior. Era una responsabilidad muy grande, pero debido a las lesiones, les comentamos antes, de Ada Liberio y de Carmen Acedo, que no han podido estar aquí, y la retirada de Ana Bautista, tuvo que traer a unas gimnastas junior que han salvado la papeleta y han demostrado, bueno, pues hasta el momento ser terceras de Europa en por equipos, individual. Última gimnasta, Irina Teleanu, de Rumanía. Con ella finaliza esta segunda jornada, puesto que la competición por equipos, por conjuntos, perdón, hoy no se disputa. Tendremos que esperar a mañana para saber si España se coloca también con esa medalla de bronce por conjuntos en la general. Irina Deleanu, rumana, esta gimnasta, les comentábamos antes que parecía que llegaba fuera de forma, pasado de forma como otras compañeras, y lo seguimos diciendo, no está en su mejor momento. Podemos decir ya que España es medalla de bronce por equipos, por detrás de Unión Soviética y de Bulgaria, merced a la nota de esta señorita, 9.55, la nota de Carolina Pascual. Se coloca ella individualmente en esta clasificación de 38.100, y Mónica Fernández y Noelia Fernández empatadas en la undécima posición, pero esto es simbólico de alguna manera. Quiere decir que las
dos españolas que van a pasar a la final. De las 26 mejores son Carolina Pascual, clasificada en novena provisional, ya que mañana se jugará su puesto individual, y Mónica Fernández, a pesar de estar las dos empatadas, pasa la que en las cuatro puntuaciones de los cuatro aparatos saque la nota más alta. Y ha sido Mónica con un 9.60 en su mejor aparato, que es el aro. Pues entonces la clasificación individual, múltiple, provisional, la que da paso a la final de las 26 mejores y a las finales por aparatos queda así. Oksana Skaldina, de la Unión Soviética, en primera posición, seguida de Alexandra Timochenko y de Julia Paicheva. Dimitrinka Todorova, Oksana Kostina, Nelly Atasanova, Joana Bodak, Irina Deleanu, que con su nota de ahora consigue la octava posición, Samantha Ferrari, novena, Carolina Pascual pierde un puesto, pues se queda en décima posición, Anjuta Goya, undécima, y en decimosegunda posición, empatadas las otras dos españolas, Mónica Fernández y Noelia Fernández, que entre las tres hay que decir que han conseguido la medalla de bronce por equipos, puesto que quedan la suma de las seis las pulsaciones de todos, se suma y da la puntuación final. Unión Soviética por equipos, oro con 117.750, Bulgaria plata con 117.150 y en tercera posición España bronce por equipos 114.100. Lógicamente esta es la primera medalla que España se va a llegar y probablemente esperemos que no sea la última. De momento esto es todo desde Göteborg, les vamos a dejar y volveremos mañana con más información y con más campeonato de Europa, puesto que mañana sabremos por equipos quién es el nuevo campeón de Europa. Hasta entonces, muy buenas tardes. Y lo prometido es deuda. Faltan 4 minutos para llegar a las 6:15 de la madrugada. El último tema que vamos a abordar en Deporte Noche va a ser otra vez el tenis. Les habíamos prometido ofrecerles, aunque sea en diferido, el partido que enfrentaba ayer por la tarde en cuartos de final a Sergi Bruguera y al francés Guillem Raoult. Sergi Bruguera, para hacer un repaso rapidísimo, recuerden, había eliminado anteriormente a Lecón, Gómez y Marc Roset hasta llegar a los cuartos de final. Sergi Bruguera se enfrentaba precisamente pues ayer a un rival en teoría mucho más fácil que Marc Roset, pero que se hacía difícil dar un pronóstico porque Guillem Raoult, el rival de ayer de Sergio Bruguera, había eliminado con una facilidad pasmosa a nada más y nada menos que Peter Sampras. Este joven francés, que todavía no es muy conocido, tiene 20 años, ocupa el número 134 del ranking mundial y había superado también con una facilidad impresionante la fase previa de este importante torneo, uno de los más importantes del circuito, el torneo París-Bercy. Les vamos a ofrecer enseguida este partido en diferido entre Sergi Bruguera y Guillem Raoult, con comentarios otra vez de Miguel Vila y Andrés Jiménez. Nosotros nos vamos a despedir ya, les dejaremos con el tenis, pero también recuerden que hoy sábado los deportes tendrán continuidad en el programa Sábado Deporte. Les dejo ya con el tenis, nada más. Hasta mañana. En directo por TV2, el miércoles en la edición especial de todos los miércoles de Estadio 2. Vamos a ocupar estos últimos minutos del programa, son las 6:15 pasadas, para hablar de gimnasia, porque durante las últimas semanas prácticamente se ha concentrado lo mejor, lo más importante de la gimnasia europea, que es lo mismo que decir gimnasia mundial, sobre todo en gimnasia rítmica. Hace 15 días se disputaba la Copa del Mundo de Rítmica, también en Bruselas hace una semana se disputaba la Copa del Mundo de Gimnasia Deportiva, tanto en categoría masculina como en femenina, y ahora, esta semana, se está disputando la competición más importante, sin duda, del año en rítmica, el Campeonato de Europa. Desde Göteborg nos lo va a contar Paloma del Río. Estamos en la última rotación, en los últimos compases de la tercera jornada del Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica Deportiva. En la pista está la finlandesa Mia Putkonen y tan solo queda una gimnasta, la húngara Susan Musil, para finalizar.
La competición está ya decidida. Alexandra Timochenko y Julia Baicheva han conseguido la medalla de oro de este campeonato. Ambas han conseguido un 39.650 y hemos podido ver una nota que hacía mucho tiempo que no veíamos en una competición, en una alta competición de rítmica, un 10. Posteriormente, cuando acabe esta competición, tendremos oportunidad de ver ese ejercicio de 10 de Alexandra Timochenko, además de los ejercicios de las dos gimnastas españolas que están aquí compitiendo, Mónica Fernández y Carolina Pascual. Alexandra Timochenko y Julia Baicheva, ambas empatadas, con 39.650 han conseguido el oro. Tercera ha sido Oksana Skaldina, de la que supongo que en Madrid también tendrá preparado el ejercicio de cuerda